Amigas de cerca de ti, les saluda a su amiga Sol Modista y estamos nuevamente en tu cápsula de moda, la más preferida porque ustedes tienen que lucir espectaculares. Como este vestido que les traigo y luce esta chica Cintia, es un vestido formidable. Yo siempre les digo que la belleza tienen que lucirla al 100%. Es con estos vestidos brillosos de lentejuelas. Bueno, hoy es de día, donde el sol nos ayuda un poquito a reflejar los brillos, pero de noche, ¿cómo se mirarán? Súper bonitas con los brillos que ustedes quieren lucir. Las lentejuelas, les he hablado un poquito de ellas. Bueno, en esta ocasión tenemos las lentejuelas intercalados los colores. Así es, la vez pasada les he hablado de tonos rosados, de oros, pero o platas, todos formales, pero en esta ocasión son dos tonos en un solo vestido, porque es el plata y el dorado con un gris. El tul mes en gris, pero también es aquí donde ustedes van a escoger la parte de la joyería. Claro que vamos a estar viendo que como es un vestido ya con muchos brillos, pues hay que bajar el tono a la joyería. Y también esta parte de la espalda es muy... para el calor no lo vas a sufrir, y sobre todo pues lucimos un cierre normalito, lucimos unos hombros que puedes bajar el escote a los hombros, o también igual lo puedes usar hacia arriba, un corte campesino o un corte normal. La parte de enfrente, pues qué les digo yo, súper segura y muy bien fabricado este vestido para que ustedes luzcan el cuerpazo. ¿Qué les puedo yo decir? ¿Dónde o cómo pueden conseguir estos materiales? Si lo quieren confeccionar, tenemos proveedores nacionales y también excelentes calidades de telas, donde las telas no se les van a decolorar, no se les van a hacer feas, mucho menos se van a deformar, y sobre todo estos vestidos tienen la calidad de esos materiales nacionales. La parte de los forros, yo siempre les he dicho que hay que conseguir un forro donde le dé el cuerpo a ese vestido, donde esté formado la parte de la cintura más ceñidita y la parte de la cadera más amplia, pero la parte de la falda abajo tiene que estar más amplia, porque los cortes sirenas es donde ustedes deben de lucir este vestido. ¿Qué les puedo decir yo? ¿Lo tengo a venta o lo tengo a renta? En renta tienen la comodidad de llevárselo, regresárselo, pero lo van a obtener con el ajuste perfecto. Ese ajuste va desde cintura, hombros, busto, largo de bastilla, y ustedes tienen la comodidad, bueno, simple y sencillamente, ya no volver a usar este vestido, sino que regreso por otro nuevamente. Estamos en Lerdo, ustedes tienen la facilidad de mandarme un WhatsApp para cotizar los vestidos que ustedes deseen. Se los podemos confeccionar, rentar o a venta. Frente al Cebetis 4, no tienen pierde. Mireya Boutique Sol Modista, estamos ahí para servirles en el 8713252158, y recuerden que cada semana les voy a traer más vestidos. Opinen qué es lo que les gustaría ver para yo traerlos, y ustedes que tengan esas opciones, tanto de 15 años, novias, niñas, y pues sobre todo también tenemos para caballero, que ustedes luzcan un saco perfecto. Regresamos la próxima semana aquí a tu programa Cerca de Ti. Participa y pinta tu música 2022. Dos categorías, infantil hasta los 17 años y libre. Géneros musicales: clásica, instrumental y ópera, jazz, rock, blues y soul. Regional mexicana, norteño y banda. Se premiarán los tres primeros lugares de cada género musical. Técnica y presentación libre. Consulta las bases en la página de Radio Torreón. radio.torreón.gob.mx y en redes sociales, en Facebook, Radio Torreón 96.3 FM y Twitter, @RadioTorreónFM. El Republicano Ayuntamiento de Torreón, el Instituto Municipal de Cultura y Educación y Radio Torreón te invitan. Tienes hasta el 14 de octubre. Recepción de trabajos en Avenida Bravo y Calle Gutenberg, altos del Centro Cultural José R. Mijares, Torreón, Coahuila. ¿Y tú? ¿Qué pintas cuando escuchas música?
tal? ¿Cómo están? Soy Flor, estamos en la cápsula de fitness. El día de hoy les vamos a enseñar una pequeña rutina, un WOD pequeño, pero vamos a trabajar todo lo que es el cuerpo completo. Traemos barra y traemos un poquito de peso. Vamos a darle poquito. Esperemos que les haya gustado, espero también que hayan trabajado bien, que se hayan cansado. Los esperamos a partir de lunes en nuestra casa, Grizzlies, aquí en el centro de Gómez. Y pues a echarle muchas ganas para trabajar ese abdomen, pierna, y nos vemos.